Don Domenico Pestarino es el párroco de Mornese, una persona que inicia una verdadera renovación de sus feligreses. Sus intervenciones se mueven en instrucción religiosa, sacramentos y también asociacionismo, algo nuevo, algo novedoso. Es una persona que promueve obras sociales, abre un mini hospital con ayuda de algunos miembros de la Conferencia de San Vicente, impulsa la construcción del colegio para la educación de los muchachos, promueve sanas diversiones, especialmente entre los jóvenes, estilo centro juvenil o grupos de nuevas rutas o de vidas. Don Domenico Pestarino conoce a María Masarello cuando ésta es pequeña y está preparándose para recibir la primera comunión. A partir de ahí, comienza una relación entre los dos que la irá haciendo crecer, buscando las más altas cotas de la vida espiritual. Es una persona que influye en todas las decisiones espirituales de María Masarello. Ella se confía a él y él la ayuda a crecer en su relación con Dios. Ella aprende a descubrir la lectura de la Biblia, el hacer presente a Cristo en todas las acciones de la vida y hacer todo desde Dios, todo por Dios. Su forma exigente de vivir la vida le ayuda a renunciar al modo de ver que tenía Madre Masarello antes de ser Madre Masarello. La joven Maín era impetuosa, fogosa y a veces un poco descuidada. Gracias a la atención y los cuidados de Don Domenico Pestarino, llegará a convertirse en Madre Masarello. ¿Me ha hecho llamar? ¿Ha pasado algo, padre? Siéntate, Maí. Escúchame. No sé cómo decírtelo. No se puede continuar así. La gente habla. Y lo que dice no es bueno. De las hijas de la Inmaculada ya lo sabías, pero ahora no están solo ellas en tu contra. Por todas partes se dice que lo que tú quieres es mandar. ¿Qué quiero mandar yo? Yo quiero solo que las chicas aprendan un oficio para que no se pierdan. Padre Pestarino, usted sabe cuánto me preocupan. Lo sé. Claro que lo sé. Pero tendrás que alejarte durante un tiempo. Al menos hasta que las aguas se calmen. ¿Alejarme dónde? Irás a Valponasca. Alguien ayudará a Petronila con las muchachas, te lo prometo. Es una gran prueba para ti. Es como si te lo pidiera Jesús. Os he reunido a todas porque en este momento tenéis que decidir si queréis ser monjas. Don Bosco quiere fundar un instituto. ¿Sabéis lo que eso significa? Es una decisión importante, una decisión para toda la vida. Pensadlo bien. Quien no lo elija, permanecerá en la propia familia y seguirá haciendo el bien en el pueblo. Pero quien levante ahora la mano, optará por este camino y formará parte del nuevo instituto. Bien,
las que habéis elegido seguir viviendo en familia, la superiora es Ángela Macaña. Os llamaréis Nuevas Ursulinas. Ahora votad con plena libertad quién será la superiora del nuevo instituto. Escribid el nombre en estas hojas. Queda elegida superiora María Domenica Mazzarello. Yo no puedo aceptar. Os lo agradezco. Pero no soy capaz. Creedme, no sería capaz de ser de superiora. Entonces, por el momento, te llamaremos vicaria. Os trasladaréis al colegio de Borgo Alto. Mudaos de noche, por favor. El pueblo todavía está agitado a causa del colegio. Quédate conmigo. Guíame. Yo te sigo. Contigo no tengo miedo.